¿Qué tal, amigos? Los saluda Carlos Chica de Azteca América Deportes. Dos jugadores del Sporting de Kansas City lograron su residencia permanente. Uno de ellos fue Felipe Gutiérrez, mediocampista, y el segundo, Johnny Raso. Hablamos en exclusiva con Felipe Gutiérrez referente al proceso de lograr su residencia permanente para así no ocupar una plaza de extranjero en el infierno azul. Como tú comentas, hay mucha gente que toma el sacrificio de años de intentar conseguir esta residencia y que en cierto modo a nosotros nos cueste un poquito menos. Es lo que siempre he pensado de mi profesión, es un poco mentirosa nuestra profesión, vivimos en un mundo un poquito de fantasía y eso a veces te lleva a no ver la realidad de las cosas, pero obviamente personalmente es como que le pasara a cualquier persona, siento la alegría tremenda de haber recibido algo tan importante. Obviamente orgulloso porque así en ese sentido mi familia también puede estar mucho más tranquila y podemos vivir en un país que todo el mundo se sabe cómo se puede vivir acá de bien. Entonces, muy contento, agradecido al club, a Sporting Kansas City por haberme dado la posibilidad de haber conseguido esta tarjeta, esta green card, y obviamente en ese sentido estoy muy contento. Jugadores de extranjeros, cuando ellos vienen aquí quieren coger una green card, ¿no? Y este es el primero, es un objetivo para nosotros, para ellos. So este es el primero objetivo. El segundo es, nosotros tenemos otro espacio para extranjeros también en el próximo season o en el próximo ventana. No. Sporting de Kansas City arranca las actividades el próximo 12 de julio cuando se enfrente a Minnesota. Los otros dos rivales a enfrentar será Salt Lake y Colorado Rapids. En Rogers, Carlos Chicas, Azteca América, Arkansas.